Estamos en la ciudad de Iguazú, en la diócesis de Iguazú, y forma parte de uno de los puntos que tiene la peregrinación, que así como decidíamos pasar por distintos puntos de la patria, donde hay hogares de Cristo, hay muchos lugares todavía de mucho dolor, de mucho sufrimiento, que no existe el hogar, y acá Iguazú, siendo uno de las ciudades más pobres del país, creíamos que era un muy lindo lugar para llegar y buscar sensibilizar con este tema de las adicciones, llevando esperanza y decirle a las comunidades que se puede. Digamos, si la comunidad se organiza y hace lugar, es posible empezar un camino para responder a este dolor. A los misioneros y misioneras que también se van transformando en esta misión, ¿no? Eran chicos y chicas que estaban en la calle, que la gente los discriminaba, que cruzaba la calle, que no los miraba, los ignoraba. Y acá en las comunidades los reciben con aplausos, con bienvenidos. Se ve el fruto de que se puede salir de esa oscuridad y son ejemplos visibles, ejemplos de esperanza y de lucha hacia afuera. Así que bueno, se van viendo distintos frutos y los frutos de una iglesia viva. Estoy muy agradecido con el hogar por la oportunidad que me dieron, ¿no? De poder luchar con mi vida, porque me ayudaron. Todavía no, es como que no puedo caer del lugar en donde me encontraba hace 6 meses y realmente el lugar donde me encuentro hoy, ¿no? De esta nueva oportunidad de vida que tengo. No puedo creer que haya desperdiciado tanto mi vida con el consumo de drogas, ¿no? Un consejo, espero que puedan confiar, que se den el placer de recuperarse y de poder continuar, ¿no? Con un proceso de recuperación. La verdad que es muy lindo poder volver a sentirse bien, poder hablar de lo que me pasa y realmente encontrarme en donde me encuentro hoy, ¿no? Aunque es raro de explicar, es raro de creer, ¿no? Pero estoy muy agradecido con Dios y la Virgen de esta nueva oportunidad de vida que me dio.